La urología es la especialidad de la medicina que estudia y trata las enfermedades médico-quirúrgicas del aparato urinario de ambos sexos y del aparato genital masculino. Surge como especialidad hace más de 130 años, pero ha sufrido una transformación revolucionaria en los últimos 15 años. Estudia patologías muy prevalentes como la litiasis urinaria, los cálculos del aparato urinario, los cánceres del aparato urinario, tanto los de riñón como los de vejiga, próstata, testículos y pene. También la patología congénita y la patología benigna de la próstata, que son enfermedades tremendamente prevalentes. Esta transformación revolucionaria ha venido de la mano del uso de la cirugía mínimamente invasiva. Abordamos ahora cálculos a través de orificios y somos capaces de tratar y destruir cálculos dentro del riñón sin necesidad de grandes incisiones y con un posoperatorio muy leve. La laparoscopia y la robótica nos han ayudado a utilizar los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva en prácticamente todos los campos de la urología. Abordamos tratamiento de tumores de riñón, cánceres de vejiga y sobre todo de la patología benigna y maligna de la próstata, consiguiendo minimizar efectos secundarios tan importantes como la incontinencia post-prostatectomía y la disfunción eréctil post-prostatectomía. En el servicio hemos sido pioneros en la implantación de muchas de estas técnicas y disponemos a nivel nacional de la mayor casuística en el tratamiento laparoscópico y robótico del cáncer de próstata. Disponemos de unidades específicas para el tratamiento de la incontinencia y de la disfunción eréctil usando las más modernas técnicas, incluyendo las prótesis más avanzadas. La hiperplasia benigna de próstata representa una enfermedad extraordinariamente común. Disponemos de los más modernos láseres, tanto para vaporizar como para tratar con holmio, y de la mayor casuística en este país en dicho tratamiento. Mención aparte merece el cáncer de próstata. Es posiblemente la patología oncológica más frecuente y su tratamiento con muchas veces conlleva como secuela la disfunción eréctil y la incontinencia. Para minimizar estas secuelas, abordamos laparoscópica o mediante robótica, consiguiendo mejorar de forma muy notable la posibilidad de estas secuelas.